Conservar la calma en situaciones de agresiones y violencia puede ser extremadamente difícil, pero es posible aprender a manejar estas situaciones de manera más efectiva. Aquí hay algunas estrategias que pueden ayudarte a conservar la calma ante las agresiones y provocaciones. Por ejemplo, respirar profundamente. En situaciones de tensión, tomar respiraciones profundas y lentas para calmarnos. La respiración profunda puede ayudarnos a reducir el estrés y a mantener la calma. Por otro lado, practicar la empatía, tratar de ponernos en el lugar de la otra persona y comprender que su comportamiento agresivo puede estar relacionado con sus propias experiencias y emociones. Aunque esto no justifica la agresión, puede ayudarnos a mantener la calma al no tomarlo de manera personal. También establecer límites. Aprender a decir no de manera asertiva y establecer límites claros con las personas que nos agreden o provocan. Mantener una postura firme y tranquila al comunicar nuestros límites. Otro punto, evitar el contacto físico. Si nos sentimos amenazados, intentar mantener cierta distancia física con la persona agresiva para proteger nuestra seguridad y reducir la posibilidad de un conflicto físico. También no responder con agresión. Evitar caer en el juego de la agresión verbal o física. Responder con más agresión solo empeorará la situación y puede poner en peligro nuestra seguridad. Por otro lado, buscar apoyo. Si nos encontramos en una situación difícil, buscar el apoyo de personas de confianza, como amigos, familiares o profesionales de la salud mental. Hablar sobre nuestros sentimientos y experiencias puede ayudarnos a procesar lo que estamos viviendo. También aprender técnicas de manejo del estrés, porque practicar técnicas de relajación para ayudarnos a mantener la calma puede solucionarnos muchas situaciones estresantes. Y por último, considerar la posibilidad de buscar ayuda profesional. Si nos enfrentamos regularmente a situaciones de agresión o violencia, vale la pena considerar la posibilidad de hablar con un terapeuta para obtener orientación y apoyo. Recordemos que conservar la calma en situaciones de agresión no significa que estemos de acuerdo con el comportamiento de la otra persona, sino que estamos eligiendo cuidar nuestra propia salud emocional y física al no dejar que las acciones de los demás nos afecten de manera negativa.